escuchar mi historia, señor. Soy de la Chacarita, con permiso del camalotal, con adobe alcé mi casita. No hay paisaje más bello, señor, que el de nuestra bahía. Ni el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Mi casita fue iglesia, señor, al unirme a mi amada. A la luz de la luna con su curú esperé. Pueden conquistar cualquier cosa, pueden alcanzar cualquier meta, cualquier, si tienen un sueño, el sueño de alguna vez de ser doctor, de ser maestro, que es lo mejor que hay en el mundo, y, o de ser enfermero, enfermera, ser contador, abogado, si estudian, algún día van a ir. ¿Ok? Okay. ¿Qué te acordás cuando la primera que se fue la señora Olga? Mi papá me había mencionado ya que una señora había ido en el año, no me acuerdo el año, y yo tenía 6 años. Me emocioné mucho cuando llegó y nos recibió con muchos regalos. ¿Qué significó eso para ustedes, verdad? Bueno, vos ahora estás estudiando en la facultad, estás estudiando medicina, tengo entendido. Creo que es mucho esfuerzo para los jóvenes de estas comunidades salir a estudiar, ¿verdad? Sí, y significó mucho para nosotros, porque era como recibir un regalo. Y muy feliz, todos. Y esperábamos cada 2 años el regreso de la señora. Y cuando mi papá y eso nos dijo que iba a volver, nosotros nos emocionamos mucho. ¿Cuántos años más o menos tenías? Y seguramente por los 5 años por ahí, más o menos me acuerdo cuando ella llegó y ahí todo quilombo, así. Ah, todos gritábamos demasiado. Era una locura, o sea, no, toditos felices. Nosotros cada año esperábamos que llegara Olga Nomalo. ¿Era como una madrina para ustedes? Sí, madrina. Y madrina Olga Nomalo, la madrina Olga. Sí, nos íbamos a caballo. Algunos compañeros se iban a caballo, otros a pie. Sí. Yo recuerdo la primera nota que nosotros hicimos, que justamente a ella le inspiró, era ver cómo venían a caballo o descalzos desde varios kilómetros. Eso sigue, ¿verdad? Sí, sí. En esa zona. Sí, algunos vienen, sí, se van descalzos a la escuela. Ahora poco alumnos hay ahí en esa escuela. Pero siguen algunos yendo descalzos, en especial en época de lluvia, eso como que no, o algunos no tienen calzado y se van descalzos. ¿Qué te acordás de cuando llegaba a tu escuela la primera vez? Lo que yo me acuerdo, o sea, antes de su llegada, nosotros nos dijeron ya que iba a llegar, ¿verdad? Y todos los chicos como yo, nos emocionamos mucho y esperábamos con ansia su llegada. Ya sabíamos que iba a traernos alegría. Porque cuando uno era chico, buscaba eso. La escuelita en la que vos estudiaste y donde tu papá era el maestro, esa fue la primera escuela donde empezó todo, ¿verdad? Fue la escuela que yo publiqué y, bueno, Olga vio eso en Estados Unidos. Yo me acuerdo que ahí tu papá y tu familia vivía en esa escuela, ¿verdad? O sea, era como, no era la segunda casa, era la primera casa. ¿Qué significó para vos crecer en ese ambiente y ver que los niños llegaban desde kilómetros, a pie, a caballo, con mucho sacrificio para estudiar? Para mí, era un orgullo ver a un padre que hacía todo lo posible para enseñar a muchos niños. Daba todo por la educación. Daba todo por la educación. Él vivía ahí, o sea, cuando era soltero, él empezó. Eran dos piezas, ¿verdad? Una era el aula y la otra era una piecita donde vivían ustedes, ¿verdad? Sí, así mismo era. Mi papá se fue ahí y le dieron eso para quedarse. Y ahí vivía. Nosotros vivíamos ahí. De a poco crecimos ahí. La verdad, ahí crecimos y yo vivía en una escuela, para decirte bien. ¿Hasta los cuántos años estuviste ahí? Y diría que hasta los 5 años por ahí. ¿Ahora esa escuelita está cerrada? La escuelita esa se echó, se hizo una nueva. Ahora es de material. Antes era precariamente. Ahora sí es un poco más linda, pero siempre con los recursos bajos.
¿Y vos ahora estás estudiando, creo que... en el ejército, ¿verdad? Sí, yo en cuando terminé, siempre esperaba también la señora Olga, ¿verdad? Y yo, al salir de casa, me fui hacia Asunción. Gracias a familiares, yo entré a ejercer el trabajo de ser militar hace 4 años ya, y ahora trabajo en Asunción.